Y cambiamos de tema, ahora volvemos a nivel nacional. ¿Saben qué bonito y espectacular quedó la nueva pista de motocross en el Paseo Solotlán? Si usted no fue a esta sexta fecha, lo invito para la séptima fecha porque gracias a nuestro buen gobierno y a la Alcaldía de Managua, tenemos la primera pista increíble en esta época de motocross. Aquí están todos los detalles porque se disfrutó en este evento deportivo. Señoras y señores, vamos a presentar todos los detalles de lo que pasó aquí en la sexta fecha del motocross nacional. Adrenalina y emoción es lo que se vivió en el Campeonato Nacional de Motocross que inauguró la nueva pista extrema Paseo Solotlán. Esta pista incluye la instalación de graderías metálicas donde unas 600 personas disfrutaron de la emoción de esta competencia. Los ex corredores de nivel como Pedro Campuzano y Eduardo Gadea fueron invitados en la inauguración de este nuevo lugar para el motocross. Realmente el gobierno ha hecho un buen trabajo, pues. Yo considero de que el apoyo que se le ha dado a darnos un terreno, o sea, mantenimiento a la pista, poner una maquinaria, graderías para el público, es algo admirable. La nueva generación de este deporte fue la que despuntó en la pista. Yo le dije a mi papá que yo quería hacerlo y me dijo él que si me metía al deporte tenía que aguantar todo. Luego, los pre-expertos y cuadraciclos. Es un evento donde están participando categorías diferentes como son expertos, pre-expertos, veterano A, veterano B y sobre todo la categoría de la excelencia, que es la categoría de las mujeres. Y lo que todos estaban esperando, la categoría de los expertos, es decir, la nueva mancha brava de este deporte en el país, obteniendo una gran victoria Carlos Parajón, conocido como el Duque. Sí, soy campeón actualmente y espero ganar otra vez para ser campeón, dos veces campeón nacional. ¿Cuándo fue que iniciaste en el? Empecé desde los 7 años, yo tengo como 11 años de estar corriendo ya. El evento fue organizado por la Alcaldía de Managua con el apoyo de Conimoto. Participaron alrededor de 100 competidores en edades de 4 años hasta la categoría experta, compitiendo en 11 categorías.